Se desplomó nuevamente un ascensor en el Palacio de Justicia de Cali. Empleados a Zonal Judicial piden garantías de seguridad en la infraestructura de estos elevadores. Uno de los ascensores del Palacio de Justicia de la Torre B se desplomó desde el piso 11 al 6, es decir, 5 pisos con 3 personas al interior. Aunque no hubo lesionados de gravedad, trabajadores de Azonal piden más garantías en la seguridad de estos elevadores. Mirar a ver cuál es la falla técnica, la falla tecnológica, la falla estructural, por lo cual estos ascensores están de esa manera fallando tan repentina y tan seguidamente en este palacio. Desde Azonal también expresaron que este hecho pone en alerta a trabajadores y usuarios de la Administración de Justicia en Cali y que no se trata de un caso aislado, pues desde su puesta en funcionamiento a finales de 2018, los elevadores de la Torre B han presentado atrapamientos y descensos repentinos. Con ese pasado macabro, perverso, lo que le estamos diciendo es, hombre, tengan consideración, aquí este es un edificio donde no solamente se mueve trabajadores sino usuarios, personas que llegan a acceder al servicio de Administración de Justicia, y esto nos coloca a todos en un alto riesgo. Empleados del Palacio de Justicia de Cali aseguran que el lamentable suceso del 15 de agosto de 2018, cuando Bernardo Rincón y Álvaro León Padilla perdieron la vida luego de que el elevador en el que se movilizaban, junto a otras 4 personas, se desplomara hasta el sótano del edificio del Palacio de Justicia, lo tienen grabado en sus memorias, pues fueron constantes las fallas registradas y denuncias meses antes de esa tragedia. Hoy, los heridos no han podido llevar una vida normal, pues quedaron con graves problemas de salud.